inicializas, el programa se sobrecarga rápidamente y la bombilla se pone roja, ¿verdad? No. Pues cuando eso ocurra, todo lo que hay que hacer es darle un golpe con cualquier utensilio electrónico. ¡Ya verás cómo es! ¡Eso lo despierta! ¡Buena suerte! ¡Nos vemos! De parte de Mike. Oh. Mike fue el almuerzo número 22 de las Mososaurios. Acá activamos el traje de buceo. Ah, no. ¿Dónde lo activo? ¡Ah, sí! Tengo el traje de buceo. Oh, sí. Tienes traje de buceo. ¡Sí! Y acá activamos el coso este. Y ahora nos vamos al agua. Debajo del agua, Fede. Pero me acuerdo que David me había dicho que no se veía mi personaje. Así que atentos. Objeto bloqueado el hueco del ascensor. Parada de emergencia. ¡Upa! ¡Ah! Me cagué todo, pensé que no. Miren a Regina, Dios mío. Es un monstruo con ese traje. ¡Opa! ¿Quién está ahí atrás? ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, ¡oh, Dios! ¡No! ¡Salta, Dios mío, salta! ¡Hoy up! ¡Muy bien! ¡Lucio! ¿Qué? Acá me está diciendo Nacho que se tiene que ir. ¡Ah, así bueno! Y que va a repasar un poco de computación, así que quedamos nosotros dos. Bien, bueno. No importa, nos vemos, Nacho. Ay, se fue antes. Ah, qué verga. Y bueno, Fede, me están rodeando los mosasaurios. Y la única alternativa que tengo es matarlos con mis potentes armas, que ahora te digo cuáles son. Armas. Principal. Arma de aguja. Revisar. El ataque es de 30, Fede. La velocidad es 70 y el alcance de 30. Es muy mala. Arma submarina básica que dispara 3 agujas. Munición ilimitada. Después tenemos la secundaria, la onda de choque, que es en el brazo, que no hace daño ni nada, pero aturde a los mosasaurios. ¡Así que hay que matarlos! ¡Mueran! ¡Oh, sí! Me encanta porque cuando mueren se dan vuelta. ¡Qué lentito! A ver... ¡Qué lentito, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo salta? Ahí está, con triángulo, nada que ver. ¡Muere! ¡Ya! ¡Perfecto! Ah. Ife, ¿qué me contás? Creo que Nacho estaba algo cansado, ¿no? ¿Cansado? ¿En serio? Sí. Porque no hablo mucho, Julio. No. Yo tengo... Sí. Yo estoy algo resfriado, Julio. Un momento. No, ya sé. No lo pasa en el aire, que ahora. A ver, tranquilo. Tranquilo. Tengo la nariz roja, Julia. ¿Tienes la nariz roja? ¿Estás borracho? Como mi abuelo, ¿no? Ah, tu abuelo está borracho. No. Te he cagado. Bueno, Fede, estoy matando a mis queridos amigos los mosasaurios. Y la verdad que el emulador se me ve para el ojete. Pero no importa porque se ve bastante bien, de todas formas. Objeto, cura. Vamos a ponernos un objeto P. Perfecto. Ya vamos a... Y... para que... coger... Botiquín G. Bueno, caminemos de la forma más cool de todo, lento y sensual. No hay nadie mirándome, así que me voy. Listo. Uff, parezco a Shrek con esa cosita ahí en la cabeza. Bueno, Fede, ¿me puedes decir una cosita, por favor? ¿Qué es una computadora debajo del agua? ¿Cómo es posible, Julio? Encima puedo comprar un torpedo. ¿Un torpedo? Dispara pequeños torpedos que destruyen objetos resistentes. Ataque 70, velocidad 30, alcance 10. Ya te llevo a dar con este torpedo debajo del agua, Fede, te hago miedo. ¿Dónde queda a mí, Tulio? Sí, porque sos el único que estás acá. ¡Ah! ¿Te quieres volar las tripas, Tulio? Voy a comprar un cartucho de 60 torpedos, de 20, digo. Aunque no lo voy a utilizar mucho solo de esta parte, pero igualmente lo voy a utilizar, así que no me importa lo que la gente diga, porque es mi guía y porque me chupa huevo todo lo que yo estoy diciendo en este momento. Granada acuática, nada, que pensé que se llamaba torpedo. Tengo un torpedo, nene, vení para acá. Nene, ¿dónde estás? ¡Nene! ¡Muere, nene! Mira, reactor de tercera energía, como siempre, llevaremos a cabo el mantenimiento preventivo mediante grupo de trabajo. Bob estará a cargo del mismo reactor, Alec, con C, estará a cargo de comprobar el sistema de circulación de agua. Como en el año anterior, para la seguridad de los mecánicos durante el trabajo de mantenimiento hay que comprobar que la compuerta de los conductores de refrigeración está cerrada. Entiendo. Alec quitará el enchufe que rige el control de la compuerta hasta que Bob haya terminado de revisar el reactor. El otro día se produjo una explosión de la cámara de circulación de agua. La explosión fue causada por una grieta en una de las columnas de hormigón. Otra explosión lo habría destruido. Hay que reparar eso también. Son unos vagos. Y acá vemos un pequeño mapa acuático. Hay un montón de computadoras debajo del agua, Fede. ¿Por qué están debajo del agua, tío? Y porque es el único lugar donde pueden estar. Es hora de terminar el control para hacer funcionar la compuerta. Los conductores ya del reactor de tercera energía, ¿vas a pulsar el motor? Sí. Para activar el poder necesitan el enchufe. El enchufe está en la compuerta. Hay que buscar el enchufe. Cualquier enfermo que se nos acerque, lo matamos, ¿de acuerdo? Muy bien, Antonio.
Acá está el pasillo al reactor. Está todo debajo del agua, Fede. Todo este escenario está debajo del agua. Caminamos lentamente hacia adelante. Nos encontramos con un mosasaurio. ¡Muere! Los aturdimos y le echamos un torpedo. Me encanta porque el torpedo, o sea, con una sola te mata, pero aunque sea un poco lentito, es muy eficaz. ¡Oh! ¡Muere! Ha muerto de un infarto al corazón, pero igualmente se siente bien, sí. Tengo que saltar porque si no, no voy a llegar a mi casa. Debo seguir saltando. Casi me ataca un mosasaurio. La 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 la. Federico Grosso. ¡Ah! Lo agarraste, Leo. Sí, totalmente. Voy a prestar atención cuando edito el video. Ay, 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 ¿cómo voy a decir esas cosas? Ah, le pongo un pip, Leo. ¿Un qué? Un pip, pip. Dos pip. ¿Qué? Dos pip. Un sensor pip. En inglés, su nombre original, pero proveniente de nuestra nacionalidad. Bip de censura, es lo mismo. ¡Dejen de gritar! Fede, tengo una historia que contarte. Cuéntame, Julio. Había una vez un pequeño mosasaurio navegando por las aguas submarinas de... central de tercera energía. Y una vez... ¿Qué? ¡No, estoy hablando con Fede! ¡Sí! ¡Me tuvo que morder! ¡Puto joder! ¡Hijo de puta negro de mierda! ¡Maldito prostituto! ¡Sino de... ¡Caga en tu cara, hijo de mil puta de mierda, concha de tu reputísima puta madre que te remil puta parió! Ahora te digo, Seba. ¿Por qué podías hacer peleado? Porque un degenerado pervertido, maldito prostituto, hijo de puta de mierda, de la concha, de la vaca, del perro, del gato, del canario, de todo, me atacó. ¿Y te mató? No, me sacó vida. ¿Qué querés? No te voy a dar nada. ¡No veo nada! ¡No me apagues el monitor banjo! ¿Qué monitor te fede? ¿Qué dije? ¿Qué monitor tenés, Fede? Yo tengo un LG. ¡Ah, mira vos! ¡Oh, no! ¡Maldito! ¿Tú también, Tulio, lo tienes? No, te acabo de decir que tengo un monitor Pancho. Ah, entendí que te llamas Sancho. No, Sancho Panzas, el leal compañero de...